soy Hipólito Mejía, que sigo siendo el mismo que dice lo que tiene que decir y a veces lo que no tiene que decir. Promoción de la entrevista que realizó Carolina Santana y Hipólito Mejía Domínguez, que será transmitida mañana en este programa. Varios aspectos, como su relación con el presidente de la República, Danilo Medina, las últimas conversaciones que sostuvo con Quirino Ernesto Paulino Castillo, la razón y por qué lo hizo, también su relación con el doctor Leonel Fernández, con su partido y con Miguel Vargas Maldonado. Los hechos que de alguna manera gestionó durante su gobierno, incluyendo el arresto que hizo a través de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI del periodista Marino Zapete. Sobre todo eso habrá Hipólito Mejía y aquí lo tendremos mañana. Mientras tanto, en el día de hoy tenemos un amplio contenido para ustedes. Yo les saludo, muy buenos días, gracias por acompañarnos, una servidora Edith Febles, a partir de este momento en La Cosa Como Es. Estamos transmitiendo por Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable. Por supuesto que estamos también a través de las redes sociales. Nuestro canal de YouTube sigue creciendo. Uno no nota en las visualizaciones que ustedes hacen, en los comentarios que dejan y, por supuesto, en las personas que cada día se van suscribiendo. He recibido varios reportes porque les invitaba, sobre todo los más jóvenes, que inscriban a sus padres o abuelos, tomando en cuenta que cuando yo me encuentro gente joven en la calle, me dice que yo la veo porque mi abuela la veo, yo la quiero porque mi abuela la quiere. Entonces, yo tengo como una relación más particular, podría decir, con los abuelos. Puede que eso tenga algo que ver con que mi padre era un hombre muy mayor y aprendí a como apreciar a los abuelos, pero ellos me han apreciado a mí sin necesariamente conocerme personalmente. Entonces, esa gente mayor que está en su casa y que puede estar en un sitio lejano o distante, usted le pone en el celular, porque ya todos los abuelos tienen celulares. Una de las cosas que recuerdo, un anuncio que decía, yo estoy enseñando a mi abuelo para que entienda, de una promoción que hubo de una entidad bancaria en Argentina promoviendo el uso de las tecnologías en las personas de tercera edad, y no crean, es interesante, es importante. Entonces ustedes, por favor, entran, buscan Edith Febles, le dan a ese sellito rojo arriba que significa suscribirse, y ellos y a la campanita reciben la notificación. Así que gracias a todos esos abuelos, abuelas, a toda la gente que nos sintonizan, pero pues, también a la gente más joven que sintoniza en este programa, que es un esfuerzo periodístico por acercarnos a la verdad lo más posible, porque bueno, siempre hay versiones distintas de la verdad, pero ir sin prejuicios y listos para escuchar. Eso es importante para la democracia, para nuestro rol como ciudadano, para mantenernos informados y para saber a quién creer. Muchísimas gracias. Comenzamos aquí. Yo quisiera compartir un video que me llega y me lo ha enviado un compañero periodista desde la región este del país. Manuel Antonio Vega me decía, echémosle una mano a los muchachos del Prado del Ceibo. La comunidad del Prado está a 15 kilómetros de la provincia del Ceibo. Son jóvenes, adolescentes en su mayoría, que estudian en el Liceo Sergio Augusto Veras. Es el liceo donde yo estudié. Salen de esa comunidad y algunas veces tardan hasta 40 horas, de 4 horas para llegar a su casa. 4 horas para 15 kilómetros, porque van cogiendo bola, tienen que esperar que le den esa bola. Es una cosa increíble lo que ellos contaban. Salen en la tarde y llegan en la noche, o sea, salen del liceo en la tarde y llegan en la noche a sus casas. Pueden salir a las 5 y pueden llegar a las 8:30, casi 9 de la noche a sus casas, pasando trabajo. Y esos muchachos hablan excelente. Yo lo estuve mirando en ese video que me mandaron y yo creo que vale la pena compartirlo, no solo por lo que ellos reclaman, que lo que reclaman es tan fácil para el Ministerio de Educación, es fácil para cualquier autoridad pública. Ojalá y se animen, porque es un gesto bonito, y yo, ojalá, si le mandan la guagua a esos muchachos, yo me atrevo hasta ir el día que vayan, porque miren que se lo merece. Yo quiero que ustedes vean cómo hablan esos jóvenes, comenzando por la primera. Pónganle atención. Mi nombre es Paulina Solano, estudiante del Liceo Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño. Nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana para hacerle un llamado a las autoridades, al presidente, al síndico, al regidor, al diputado, al alcalde, a quien sea, para que nos manden un transporte a nosotros, los estudiantes del Prado, que viajamos del Prado al Ceibo, porque no podemos seguir en esta situación. Nosotros, para poder ir al liceo, tenemos que estar pidiendo bola todos los días, y bueno,
cuando nosotros pedimos la bola nos humillan, nos rechazan, nos ignoran y bueno, incluso nos mandan a comprar aparatos, nos mandan a comprar vehículos y nos preguntan dónde están sus padres. Y bueno, nosotros no podemos seguir en esta situación. Muchos de, de mis compañeros han dejado el estudio, han renunciado, han tirado la toalla, ya no pueden más por esa situación. Y nosotros le hacemos un llamado al presidente, al diputado, al síndico, al regidor, al alcalde, a quien sea, para que tome fin en eso, para que tomen carta en el asunto, porque nosotros no podemos seguir en esta situación y no vamos a ceder hasta que ese problema no se haya resuelto. Eso era lo que nosotros lo que yo tenía que decir. Entonces hay que esperar bola, llegar tarde al liceo, a veces nos quedamos, entonces, a ver, y también nos humillan también cuando paramos también para ir al liceo. Entonces yo le pido al señor presidente que mande un transporte porque las madres están desesperadas para ver a sus hijos esperando bola, nos humillan. Entonces queremos que el presidente ponga fin a esta situación. Nosotros tenemos una situación que es muy complicable porque algunas veces llegamos a la escuela muy tarde y cuando viene a ver, algunas veces nuestro padre no tiene dinero que darnos y llegamos tarde a la escuela y nos manda para nuestra casa. Y algunas veces también tenemos que entrar a las 7:30 y algunas veces llegamos a las 8 o a las 9 y nos ponen para afuera y tenemos que coger otros, pagamos 20 pesos para venir para acá, a donde vivimos. Y algunas veces cuando despachan a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde llegamos como a las 5, esperando bola llegamos a las 8 y algunas veces cuando pedimos a los choferes que nos den una bola, ellos nos ignoran, nos humillan y eso, muchas veces eso nos causa problemas. Hay muchos muchachos que han dejado su estudio por esa misma situación. Por eso que queremos que el presidente tome carta en este asunto para que podamos dejar eso y podemos tener un transporte para viajar a la escuela seguidamente todos los días. Y nosotros a veces tenemos mucho temor a subirnos con un extraño, porque ellos a veces quieren propasarte con nosotros, como somos hembras, y tenemos miedo a subirnos con cualquiera persona, porque se sabe que uno tiene que ir al liceo, pero no tiene que accederse a subirse con un desconocido, por las cosas, los feminicidios que están pasando ahora con la mujer. Saludos, buenos días, me llamo María Altagracia Batelmi. Señor presidente, como pobre madre soltera que somos aquí, le pido por favor que nos ayude. Claro. De que nos ayude, de que le den un transporte a nuestros hijos. No tenemos trabajo, estamos luchando para mandar a nuestros hijos a la escuela. No tenemos dinero para darle dinero todos los días, para que pague vehículo, para que vaya a la escuela. Queremos que usted nos ayude con un transporte. Por favor, se lo rogamos. Y como decía, necesitan el transporte, no es solo los octavos de la mallita. Hay unos muchachos de 5 y 6 años que tienen que levantarse toda la mañana, venir de la mallita un buen poco lejos, a pie para venir para el pueblo. Y eso no es justo. Hay palmillas y el 16. Algunas vez llegan tarde y lo sacan para afuera y hacen otra cosa. Los muchachitos son pequeñitos para salir tan lejos de mallita para venir para la escuela. Eso no es justo. Buenos días, se dirige hacia ustedes, Luis Fernando Batelmi. Bueno, yo voy alrededor de 3 años que terminé el liceo, pero puedo decir que pasé mucho, duré 3 años en el liceo profesor con vos, y yo pasé muchas calamidades, pedí bola y pasé hambre, me mojé, he pedido bola y me han ignorado. Yo lo que nosotros pedimos y solicitamos es que las autoridades y el presidente del país, Danilo Medina, tome carta en el asunto, porque eso da pena ver cómo son, la mayoría de ellas son hembras y dan pena a la hora que ellos regresan del liceo. Vienen muchas de ellas, vienen a las 7, vienen a las 6 y eso le duele a uno, porque sabemos que hoy en día están habiendo muchos delincuentes. Bueno, ahí están viendo ustedes, pusimos esto para compartirlo, este video que me mandaban pidiendo ayuda para estos jóvenes. Son 28 jóvenes que viajan al liceo. Yo dije ahorita, ese le gusto vería Juan Bosch y Caviño, el liceo, miren qué, bueno, verdad, qué simbólico además. A ver si alguien les ayuda, a los muchachos del Prado, de la provincia del Ceibo, que viajan y son 15 kilómetros, pero ya ustedes saben que 15 kilómetros son. Esa es en zona campesina, a veces pasando
todas las vicisitudes en caminos vecinales precarios, y lo que necesitan es un vehículo para los jóvenes transportarse. Así que se animen, ojalá a través de la misma gobernación del Ceibo, del Cabildo o quien sea, el Ministerio de Educación, que tiene el 4%, faciliten a muchachos así, que lo que buscan, como dice ella, no vamos a desmayar, pero ya hay jóvenes que han tirado la toalla. Lo que la tiraron hace tiempo son esos jóvenes que ustedes van a ver ahora. Ayer les referí este video de una señora muy mayor, eso fue en el sector Herrera, que vendía drogas y que los jóvenes estaban ahí pidiéndole las drogas. Obviamente ayer no lo puse porque no había podido verificar la autenticidad del video. Hoy puedo decir con toda propiedad que esta señora incluso ya se encuentra detenida. Tengo entendido que la persona que grabó el video está un poco preocupada por esa grabación, pero este video se difundió rápidamente en las redes sociales. Así funciona, como si fuera un colmado, igualito que un colmado los puntos de drogas. Claro, cuando eso sale a la luz pública es inaceptable, cuando salen los grandes medios, porque de alguna manera los puntos de drogas en nuestro país operan de forma pública, tanto que una vez hubo un funcionario de la Dirección Nacional de Control de Drogas que llegó a contar los puntos existentes. Escuchemos cómo se da esa venta ahí. Bueno, ahí tienen ese video, se convirtió en viral. Fueron arrestadas dos personas, incluyendo la señora responsable de la venta de droga. Ustedes vieron eso, como si fuera un colmado con un especial. Tenemos un especial, pues del mismo modo operaba este punto de drogas. Así funciona. Nosotros a veces creemos que conocemos el país. Nos ponemos aquí, yo siempre me lo digo, porque bueno, tengo muchos años trabajando con lo que la gente piensa, con lo que la gente dice, recibiendo personas, y nosotros de alguna manera creemos, estamos convencidos, y las autoridades también, de que tienen el dominio del país, y en particularmente uno cree que lo conoce. Miren, señores, nosotros no sabemos, lo sabe la gente que vive en los sectores más pobres de este país, lo saben la gente que vive en los barrios. O sea, yo puedo venir aquí y puedo tener una idea, pero los muchachos que trabajan aquí y que viven, por ejemplo, viven en un barrio de eso, en lo profundo de Herrera, ellos saben allá cómo se bate el cobre de verdad. Y ese cobre se bate con mucha impunidad. O sea, nosotros en los medios de comunicación estamos manejando un lenguaje y creemos que tenemos un país, y usted va al Congreso y hablan de unas leyes y se paran y dan discursos, y usted escucha discursos de los políticos que hablan y que prometen bienestar y hacen anuncios. Pero la realidad es esa que ustedes están viendo ahí. La realidad es la misma que se vivió en Baní, donde operaban los puntos de drogas de manera pública. Ustedes me van a decir a mí que hasta que llegó alguien y hizo un video de esa señora tan mayor, tan vieja ya, para estar en esa charlatanería, hasta que llegó alguien y hizo un video, ustedes me van a decir a mí que no hubo un policía que se dio cuenta, un guardia, que no hubo alguien que estuviera en la zona. Pero ustedes saben que el policía no puede decirlo, porque si el policía sale y lo dice, la cabeza de él también corre peligro, como le pasó a un policía en un barrio de Santo Domingo, recuerden, que lo mataron y que lo habían premiado porque denunció que le estaban ofreciendo un dinero en su barrio para que permitiera la droga, y llegaron y lo premiaron y lo sacaron en fotografías, y después un día sencillamente llegó un tipo y lo mató, y eso se quedó así.
Entonces, es una impunidad que pone contra la pared incluso a los actores de justicia en caso de que procuraran hacerlo. Eso que ustedes están viendo ahí, eso es lastimoso, pero eso nos dice el nivel de deterioro que estamos teniendo. El sector de Herrera, en Herrera mataron, ustedes no recuerdan cuando dijeron, mataron al muerto en Herrera. Herrera es un sector donde, bueno, ahí mataron un jovencito y luego apresaron otro que es responsable de esa muerte, que me contaba una vecina. Su padre dijo que él le había dicho que el día que se metiera en líos jamás lo iba a ver a la cárcel. Es un muchacho huérfano prácticamente, un muchacho joven, que podría tener la edad de mi hijo. La diferencia, bueno, que es metido en un círculo de violencia y de delincuencia desde que nace. Entonces usted le carga a ese que usted lo tiene metido en ese círculo de violencia y de delincuencia. Nadie nace malo, la gente no nace mala. Cuando usted va a una maternidad no hay un bebé malo, hay un bebé. Hay un bebé que usted va a criar y dependiendo cómo usted lo críe, y dependiendo las oportunidades que tenga, y dependiendo la educación que reciba, va a tener un camino. Eso, un bebé, es lo que usted tiene. Y nosotros estamos trayendo niños pequeños en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y pensamos que ellos, cuando tengan 16 años, son los responsables, cuando tengan 18, no, los responsables son toda esta clase que ha gobernado, todos los que han dirigido, todo lo que hablamos, todo lo que construimos y pensamos y hablamos de un país que en realidad no existe. Eso es muy penoso, eso que vimos ahí, por lo que están vendiendo y por lo que están comprando, por lo que se produce en el barrio, por lo que significa que de esa manera tan pública e impúdica se haga. Eso como que a mí particularmente me lesiona. Yo pienso en todos los muchachos jovencitos, en los niños, en las madres que salen a trabajar a casa de familia y sus hijos quedan ahí en esa barriada. ¿Qué van a aprender? Que lo agarran y le dicen, ve, cómprame 100 pesos. En la misma señora mayor, yo vi una señora en San Francisco de Macorís que desmantelaron un punto y ella se fajó a gritar. ¿Por qué? ¿De qué yo voy a vivir ahora? Porque yo era lo que me mantenían. La señora grabada en video, llorando por eso. O sea, hemos llegado a un nivel de deterioro tal que esto es un cambalache. Usted no sabe lo que es arroz y lo que es despojo. O sea, una confusión total. Miren ustedes. Y eso fue en público. Y eso se supo. O sea, yo recuerdo hace unos meses, un joven estudiante acudía en una práctica, acudía a una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y cuando yo le pregunté, ¿qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? Me dijo, ver a una señora de 76 años que vendía drogas. De 76 años. Pero esa señora está confiada, ella está vendiéndolo como que arroz que ella vende, porque así operan, o sea, en realidad eso opera. Ustedes vieron lo que hicieron en Maní, ay, que vamos a destruir los puntos de droga, chocando para que se vea, porque tiene que ser un gesto simbólico y contundente. ¿Cuál? Destruir el edificio donde se vende la droga, pero todo el mundo sabe que es así, hermano, no importa. Ya no tendrán un local fijo, pero si sigue operando con la misma dinámica, seguirá operando. Y quiero presentarle otro caso que es un lastre, uno de los mayores lastres que tenemos en nuestro país, es el de la violencia de género. Saludo a la comunidad de Jima Abajo en La Vega, porque en Jima Abajo desapareció una joven, Jocelyn Núñez. Posteriormente, su pareja, su expareja confesó que la había asesinado, la mató y la enterró, una bestia. Ellos salieron después del funeral al cumplirse los 9 días a hacer una protesta y son de las imágenes que hoy les comparto aquí. Tenemos que luchar, en lo que hoy estamos, es tarde, la que le vendrán a algunos, que es a los que no, es temprano. Por eso tengamos que luchar, porque la que no ha llegado, tengamos que partir que no llegue. La de ellos son nuevecitas, la de nosotros ahorita son fresquecitas, si no luchamos porque esto pase, porque esto termine ahí. Véndalo de nuevo. Tenemos las imágenes de la protesta. Esta joven fue asesinada por Noel Santos, el Mello. El Mello tiene 31 años de edad, residente en Jima Abajo, y mató
a esta joven expareja, 24 años, Jocelyn Núñez Núñez. Es increíble que haya hombres todavía que sigan asumiendo que las mujeres son de su propiedad. ¿Usted quiere una bestialidad más grande que esa? O sea, usted sí, pónganse a pensar, ¿qué puede ser más bestia que un tipo de 31 años que está comenzando la vida, que puede ver y enamorarse de nuevo de quien quiera, que termina una relación y es obligado que hay que quedarse contigo y si no es la muerte? Y mata a la pareja o a la expareja y se mata a él, porque en cierto modo, aunque él se quedó vivo, él se está enterrando. Entonces esa lógica de criterio y de pensamiento en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, tenemos que trabajar duro con eso, aquí hay que seguir trabajando. Y uno, yo digo, bueno, las madres conversar con sus hijos varones desde pequeño y decirle, mira mi amor, tú vas a tener una novia, quizás ella te deje, entonces cuando ella te deje, si ella te deja, tú vas a sentirte mal, porque yo una vez también me sentí mal y después tú vas a encontrar otra noviecita, no te preocupes. Y hay que educarles diciéndoles, señores, ustedes sigan para adelante, no tienen que matar a nadie. Ese es un síndrome, eso es un problema y tenemos que trabajarlo en toda la estructura porque eso no puede ser. Esa bestia de 31 años la enterró, la encontraron porque él se hizo sospechoso y la policía le sacó la confesión. Eso no vale nada. 31 años, ya. Porque si ella no vive conmigo, no vive con nadie, yo la mato y es feliz. Él es feliz. ¿Qué cálculo es ese? ¿Quién es feliz preso? ¿Y quién es feliz teniendo repudio de toda la familia, de todos los vecinos? Porque nadie más quiere saber de una bestia así. Vamos a ir a la pausa. Agradezco a la gente que está desde Italia, oigan eso, desde Washington, desde diferentes estados de los Estados Unidos y que están en el chat reportándolo. En YouTube yo entro, en las pausas entro. Ustedes saben, trato de manejarme, pero yo no soy de que múltiple así, porque eso es la gente joven que es capaz de hacer todo al mismo tiempo y ya uno tiene su edad. Pero de todas maneras, cuando estaban los videos, yo entro y veo. Así que un saludo para todos los que están en YouTube y nuestro canal a esta hora que se arma un chat interesantísimo. Ustedes lo pueden buscar. Si ponen Edith Febles, me encuentran de una vez. Si ponen La Cosa Como Es, también lo encuentran. Entren y suscríbanse. Vamos a ir a la pausa y le voy a dejar otra vez, ya con un poquito más ampliado, las cosas que promete para mañana Carolina Santana en La Cosa Como Es. Carolina comienza a partir de mañana y cada miércoles una sección de entrevistas trabajadas. Carolina es una gente tenaz, competente y rigurosa y yo creo que es un buen banquete. Promete esta entrevista con Hipólito Mejía Domínguez. Cuando yo regrese de esta pausa, voy a estar hablando con la abogada Gianna de Olio, especializada en seguridad social. Todo lo que ustedes quieran preguntar a Gianna, háganlo, formúlenlo. Y nos vamos dejándoles con Carolina. Muy traumático para mí. La demagogia de Leonel y de Pele. Lo van a pagar los presidentes de allá y los de aquí también. Hablando de corrupción, hay un acuerdo tácito, el presidente, no perseguirlo. No, vamos a llevar ese tema. ¿Por qué no lo hacen ahora? Que lo hagan ahora. No sé, eso es el caso de Brecht. Lo de Quirino, ¿forma parte de una campaña por parte del Palacio Nacional? ¿Cuál es su relación con Quirino? ¿Cómo están sus relaciones con Miguel Vargas? Una parte de la población, presidente, lo percibe cercano a Danilo Medina, pero se utilizaron los fondos del Estado en esa campaña. Nunca. Yo no quiero que la historia me jugó como un reeleccionista, yo creo que un charlatán. Y yo creo que es un simulador. Con tucano y sin tucano, con barco y sin barco, entra todo lo que le da la gana a este país. No quiere decir que no hubiese gente que me decían, oye, yo estoy dispuesto a jugármela contigo. Pero eso hay que pagarlo. A mí no hay que interpretarme, porque yo hablo claro.